planta de paneles fotovoltaicos que genera energía suficiente como para alimentar la planta de proceso y aproximadamente 5 o 6 casas. Participar en este tipo de proyectos es algo que todos quisieran tener en realidad. Nosotros acá siempre hemos tratado de estar buscando innovaciones de cómo hacer que, no sé, poder trabajar con energía limpia, y acá como en Lampa están extremas las temperaturas. Nosotros en verano acá tenemos a veces 40 grados, 42 grados de temperatura. Bueno, Cultura tiene mucho consumo energético, se consume energía para frío, para riego, bombeo, y la integración de energía fotovoltaica en los procesos agrícolas es eficiente. Ahora nosotros queremos demostrarlo con un proyecto un poquito más innovador. Ahora estoy plantando arbolitos, a lo mejor no los voy a alcanzar a aprovechar, pero los que aprovechan los demás, mis nietos, toda la generación. Y en enseñanza que uno va a dejarle a los que vienen a la familia.